Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4. Mi nombre es Atox. Y bueno, vamos a ver, seguimos aquí, obviamente, en el refugio 88. Y tenemos que, bueno, no tenemos que, pero vamos a seguir construyendo porque parece que os gusta que construya. Soy así de cabrones, con todo el cariño del mundo que puede contener esa frase. O sea, que os gusta que construya. Así que vamos a construir. Qué bien me ha quedado esto, en serio, de verdad. Tenía que hacer. Os lo dije, tenía que hacer una entrada a la. Desde aquí. A la de esto del. You know what I mean, ¿no? Al de esto de la otro, ya saben. A lo del agua, ¿vale? Lo quería hacer desde aquí, desde la sala del supervisor. Lo puedo hacer desde fuera. Si abro esto. El problema es que, claro, ahora sí, ahora me caigo y ahora tengo que volver a entrar, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene este juego. Lo podría hacer desde aquí. A ver. Quizá pueda hacer una escalera aquí. Así que baja hasta aquí. Vamos a ver lo que tenemos por ahí, ¿vale? Estructura, hormigón, almacén de refugio. Sería un doméstico, quizás, ¿no? Debería de hacer una escalera. Así como es esto. No sé si me va a dejar ponerlo, ¿eh? Pero básicamente sería esto lo que debería de poner. Así, y que baje aquí. Lo que pasa es que como están estas piedras aquí, quizá la puedo hacer aquí. Aquí, hasta aquí sí me debería dejar. Pero claro, tengo antes que abrir. ¿Vale? Porque después de todo es una zona. Es una zona secreta, ¿no? O sea, oculta, que no debería de eso. Vale, vamos a intentarlo, ¿vale? Lo primero sería cambiar esto por pared de seguridad. Sería cambiarlo por. Imagino que tengo que ir a seguridad. Seguridad. Por esto, ¿no? ¿No es esto? Sí, esto es. Ahí. Vale, y ahora va a quedar bien, hacerme caso. Sala común era. Sí, común. No, no es sala común, es directamente en doméstico. A ver. No, no, no. Baja, baja. Dios, merezco la muerte, de verdad, en serio. Antes la muerte que hacer esto. Me voy a quedar sin materiales dentro de muy poco. Así que me parece que voy a tener que ir a casa. A. Quizás si lo hago desde otro ángulo. Uy. No encaja, ¿no? No quiere encajar. A menos que esto sea. Imagino que no, pero bueno. Hombre, a ver, a ver. Seamos prácticos, ¿vale? Mira, lo primero que voy a hacer, aunque sea de forma temporal, voy a quitar esto y voy a poner una escalera ahí, porque si tengo que dar la vuelta, si tengo que dar la vuelta cada vez que caigo, que voy a caer muchas veces, pues me puede dar un ataque al corazón o algo, ¿sabes? A ver, no es, como digo, no está encajado. Pero funciona, ¿vale? Y visualmente. Visualmente no lo veo mal. Por lo menos yo. ¿No? ¿Qué decís? Me da igual lo que digáis. ¡Ah! Soy un joven independiente. Bueno, joven ya no. Pero bueno, soy independiente. Vale, podemos poner esto. Porque estaba pensando en ponerlo detrás. Pero lo voy a poner otra vez más para aquí. Lo peor de todo esto es que cuando vayamos a hacer las pruebas. Va a ser un poco coñacete, ¿eh? ¿Vale? Porque la supervisora va a estar aquí, en su despacho, seguramente, ¿vale? Haciendo cosas de supervisora. Y eso. De hecho, en verdad lo suyo sería hacer esto más pequeño, esta habitación, ¿eh? No os voy a mentir. Perdón. Voy a morir. ¿Eh? ¿Sabéis qué? Que no lo voy a tocar, ¿vale? Creo que me ha quedado relativamente bien. Se ha defendido. Jo, qué bueno soy, por Dios. Me deberían dar experiencia por mi gestión. Por mi gestión y mi buen hacer.
Vale, vamos a hacer pasillos entonces. Esto me deja. No, claro, como no está bien colocado el otro, esto no me va a dejar colocarlo, ¿verdad? Ah, sí. ¡Sí! ¿Tres extremos? No. Hacer un pasillo normal. Pero esto. Ahora. Vale. Esto tiene que ser simple, ¿vale? No podemos hacer. No podemos hacerlo doble. Lo que me gustaría es que se quedara cerrado esto. ¿Vale? ¿Está justo aquí abajo lo del agua? O era aquí y luego para el lado, ¿verdad? Sí. Que más complicado no puede ser esto, ¿sabéis, no? Que por cierto, esto debería de hacerlo arrancar, no por nada. Porque, a ver. Necesita 20 de electricidad ahí. Imagino que si lo llego a conectar con la red del refugio debería de bastar. Pero no sé muy bien cómo hacerlo todavía. Esta zona creo que no la voy a. Si os soy sincero, creo que no la voy a. Que no, vamos. Porque salas anchas aquí no puedo meter, ¿verdad? Me debería de dejar, la verdad. Poner aquí una sala ancha de estas. Un pasillo ancho. Y que me bloquee el túnel base y que se quede solo esto. Va, sabéis, ¿no? Pero no me va a dejar en la puñetera vida. Vale, para yo, por ejemplo, aquí. En esta intersección del túnel. Poner esto así. Y bueno, así no. En todo caso sería. En todo caso sería esta. Ponerla aquí. Y que solo se pueda acceder para allá, ¿vale? Que todo esto quede. Aunque claro, tengo esto aquí, así que. Y aquí algo debería de hacer. Aunque esto. Aquí no hay nada ya, en verdad. Y esta zona. No creo que sea aprovechable. Aquí está el robot, ¿vale? No por nada, sino porque. Construir aquí va a ser muy coñazo. Esto no hay uranio. No. Construir aquí, digo, va a ser horriblemente horrible. Con todas las vocales. Y con H, o sea, una H, pero de las de que suena y horrible, vamos. Vale. Pues eso, que no. No lo veo yo, ¿eh? Por eso quería que solo hubiera acceso a esto. Vale, yo cojo los hongos porque no tengo otra, nada mejor que hacer. El problema es que la bajada por aquí también va a ser complicada. A ver. A ver, porque además de esto no hay. No. ¿Y puedo poner aquí una bajada de esta? Es que no es tan empinada como la otra cuesta que hicimos. ¿Veis? Es que ni me deja poner esto. Ahora sí, ¿no? Pues cabrón. Bueno, vamos a intentar. No, debería de hacerlo desde arriba, ¿verdad? Pero no me deja, ¿eh? No me va a dejar construir, o sea que. Y una normal. Sí, las normales, sí. Vamos a ver si puedo, ¿vale? A ver si puedo por lo menos. Le voy a poner una esquina de esta. A ver. Sí, de hecho está hecho para que pueda. Bueno, ahora que lo pienso. No sería mejor. Ay, Dios. He tenido que quitar esa, sí. Lo sé, sé lo que estáis pensando. Pero sería mejor hacer una de estas, ¿no? No. Sí. Ay, Dios, no es esta. Esto porque esto sería mantenimiento. A ver, compañero. No puedo. Desde aquí no puedo, no sé cómo lo hice antes, pero desde aquí, olvídate. Desde arriba, quizá. A ver, voy a ver si desde arriba. No. Si desde arriba lo puedo poner más fácilmente. Madre mía, esta escalera ha sido la mejor idea que he tenido hoy.
Sí. A ver, ya no puedo hacer nada, ¿vale? Ya le he quitado la escalera a otra, ya no puedo poner. Mantenimiento. A ver si hay alguna otra cosa que me ilustre. Tope de puerta. Quizá si pongo una de estas, será más fácil encajarlo. Déjame bajar. No. Madre mía. Vámonos. Vámonos, ya está hecho, ya está hecho. Esquina, 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 esquina. Pasillo, pasillo, transición. Pasillo, pasillo con ventanas. Y claro, una ventana para ver la pared del otro lado. Me encanta. Esquinas. ¿Es esta? Es esta. Vale. Venga, ponte ahí. Ah, no, espera, había que poner uno antes, ¿no? Ah, venga, voy a poner una ventana. Pasillo con ventana, sí, mira. Se lo come la pared, ¿no? No, 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 no. Esquina, esquina. Esquina. Así. Muy bien. Ahí tiene que ser de color rojo, ¿vale? Que después no lo se va a ver. Después no, a ver, no, no, se, no, no queráis. No, porque no se va a ver. Ya os lo digo yo, ¿vale? A ver, ¿puedo poner esto? Evidentemente no, ¿vale? Hay que poner una más. Pues aquí no va a llevar ventana. Oye, ¿qué quieres que te diga? Ahora sí. Aquí. Perfecto. Y ahora aquí. El problema es que aquí, si me deja poner esto, va a ser de casualidad, ya os lo digo, ¿eh? No, ¿veis? Por la altura de esto. Es que no se puede. Aquí no se puede. No se puede poner un de estos. Aquí sí, me dejan lo alto. Pero no sirve de nada. Aparte de que choca, ¿veis? ¿Veis? Está ahí un poco. Y yo, lo sé. A ver si lo pongo así. De hecho, podría hacer. No, porque aquí la idea es construir zona habitable. No sé el qué voy a hacer, pero habitable. Y aquí tengo que hacer una bajada interesting. De hecho, aquí podría hacer casi dos pisos, ¿eh? No digo nada. No, aquí no. Porque ahí abajo ya no, no. Ok. Está quedando, ¿vale? Y me habéis dicho, me lo ha dicho uno de vosotros, al que conozco bastante. No, no, a ver, no que le seamos super coleguis. Pero me lo ha dicho Sarket. ¡Oh! Lo consigo poner. Sarket me lo ha dicho, dice, esto nos ayuda para construir, nos da ideas y a la gente a lo mejor se anima a comprar el DLC. Y digo, hombre, no le he respondido, ¿no? Pero a mí, si me dieran comisión por cada persona que se compra el DLC gracias a mí, digo, hombre, pues gracias. Esto lo hago, pero esto no lo hago para que os lo compréis, esto lo hago para que no os lo compréis. Es así. No, hombre, no. Vale, esto obviamente no puede ir así porque me voy a comer toda la tierra. Para bien o para mal, el problema. Eso. Que vamos, que si os lo compráis gracias a mí, pues oye, es un plus, ¿no? Vale. Pero no. Yo creo que va a haber que hacer algo así, ¿eh? Pero de nuevo, si me dejaran de poner, una de estas aquí, sería más fácil para mí. Pero como no me dejan, como no me dejan, vale, esto obviamente, si quiero que encaje, va a tener que ser aquí. Sí o sí. Tú te tienes que ir. Porque no hay medios pasillos, ¿vale? O sea, no puedo poner una cosa de estas que sea hasta la mitad para que cuadre perfecto. No puedo, ¿vale? Esto quizá lo tenga que dejar así, ¿eh? Abierto, me refiero. Así, le pongo uno de estos aquí. Y ya está, porque es que aquí no puedo hacer más. ¿Veis? Aquí ya no puedo poner nada y no puedo poner uno al lado, ¿vale? Esto se tiene que quedar así. Aquí no puedo meter más túneles, desgraciadamente.
Tendré que meter una puerta y ya el que vaya a mantenimiento que se las apañe como pueda. Puerta. Hay que poner el de esto de puerta, ¿verdad? Así, puerta. Así, puerta. Voy a poner un... ¿Pero me deja encajar esto? Me parece que la puerta no va para allá, ¿eh? ¡Soy libre! Eso me ha dejado encajarlo. Pero uno normal no. ¿Verdad? No, este, el normal no. Me ha dejado encajar el otro que tiene el agujero para el lado. Me parto. Vale, pues nada. Eso es. ¿Y esto qué es? Tope de pared, claro. Pongamos una pared. O sea, pongamos un tope de puerta y luego una pared. Así, eso los confundirá. Y ya está. Esto tiene que ir así. Y ya el que venga de... Es mi día libre. No, te toca ir abajo. Ay, no quiero, hace frío. Pues eso. Vale, aquí ya no podemos hacer nada. Esto lo vamos a dejar así. Total, es una zona no habitable, ¿vale? El que pase por aquí, tenedor en el ojo. ¿Vale? Hombre, albóndiga, ¿qué tal? Vale, podemos dejarlo abierto. No pasa nada. Qué mal. ¿Qué más puede pasar? Bueno, vale, seguimos por aquí. ¿Vale? En el atrio. ¿Aquí no he puesto una puerta? No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Algún día voy a poner una puerta, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Eh? Ya no puedes pasar. Hijo puta. La he abierto a él, ¿eh? Yo no sigo. Ok, vale, me debería hacer más barandillas por aquí, ¿eh? Aunque no sé qué hacer, es, no sé exactamente qué hacer arriba, ¿eh? No voy a mentir. ¿Sabéis lo que molaría? Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. En vez de tanta mierda escalera. Madre mía. Esta ventana es muy útil, ¿eh? Esta ventana es muy útil. Voy a ponerle un cristal solo por si acaso, ¿vale? ¿Dónde estás? Ha desaparecido. Ha desaparecido la ventana. Desaparece, ¿veis? Una de estas, ¿vale? Por seguridad. No, pero para el otro lado. La rejilla para afuera, animal. ¿Cómo salgo de aquí? Ya no puedo salir. Está tan bien construido que no puedo salir. Pues no, parece que la rejilla va para adentro. Vale, que me di cuenta que quizás el motivo por el que la... No es por aquí. Hubiera... espérate. Se me ocurre una tontería muy gorda también. Sala. Supervisor, no. Ah, vale, no, otra vez, ya me estoy confundiendo. Se me ocurre que a lo mejor aquí podemos poner una pared para que no se vea eso. No, 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 no. ¿En comunes? No. Aquí, ¿no? En doméstico eso. Necesito esto. No, mira, ¿sabes qué? Da igual. Esto. Desde aquí se ve bien, pero desde fuera... No, es que solo tiene un cristal. O son dos. No, ¿veis? Hay dos cristales. Es que la otra que coloqué ya tenía un cristal de base. Por eso cuando puse dos cristales, desde lejos se veía. O sea, por eso se veía tan mierder desde fuera, ¿sabéis, no? ¿Veis? Esto es supervisor ventana. Ella viene con la ventana hecha. Y yo le puse aparte un cristal. O sea, ahora se debería ver bien desde fuera también, ¿no? Si bajo y lo veo. ¿Veis? No se ve el reflejo. Ahora sí. Ahora sí. Vale, una cosa menos. ¿Qué hago aquí, tío? Es que no sé qué voy a hacer en este sitio tan grande, en verdad. He hecho esto todo grande. Pero si soy sincero, ni idea, ¿eh?
Quizá lo mejor sea recortarlo y todo, no os digo nada, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí, ¿vale? Vamos, que esto ya lo empezamos a hacer. Hicimos la bajada. Vale, y nos quedamos aquí. Aquí creo que voy a hacer habitaciones, ¿eh? Vamos a... No sé de cuánto las voy a hacer, pero creo que van a ser pequeñas, ¿vale? No podemos meter demasiada gente en el refugio, ya lo digo, ¿eh? Pero... A ver, ¿veis? Hasta por aquí ya hemos dicho que aquí imposible construir, ¿vale? Por lo menos lo que es la estructura del refugio. Pero aquí ya debería de poder hacer habitaciones o cosas. Y aquí puedo hacer pasillo para ir a la siguiente zona. Pero dudo que pueda hacer mucho más, ¿eh? Aquí me va a dejar construir de casualidad un de... Bueno, esto no, claro, obviamente. ¿Veis? Aquí me va a dejar meter un pasillo. Y con suerte, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Una pregunta tonta. A ver, ¿este taller qué tiene? Creo que están todos interconectados, ¿eh? Porque no me deja transferir, o sea, no me da la opción de abrir inventario. Y sigo pensando que estos bloques de granito aquí, la verdad, desguazarlos no estaría de más, ¿eh? Vale. Aquí tampoco puedo hacer nada, o sea, aquí abajo puedo hacer algún tipo de estructura, pero ya después llegamos a una zona de estas y no puedo hacer nada. Vale. Vamos a ver cómo sigue. Es que las zonas de vivienda las tengo que hacer relativamente cerca. No voy a hacer que la gente vaya al quinto coño a vivir. Vale, esto tiene que ser pasillo también. Y esto, pues no lo sé lo que voy a hacer. Sí, tiene pinta de que está todo... Todo eso. Todo conectado, vaya. Vale, tengo la parte de arriba, no hay nada tampoco. Aquí igual. Oh, mira, algo me he dejado. Mira, algo es. Aquí igual, aquí pasillo y poco más puedo hacer. Voy a llevar todo lo que pueda de esto, total. Después no lo voy a cosechar, así que... Sí, aquí pasillo. Y aquí... Pues puedo hacer varias esquinas, no lo sé. ¿Pero esto conecta con lo de las viviendas? No. Ahí está lo del agua, ¿vale? Y aquí... No tengo ni idea, en serio. Hombre, ¿qué tal? ¿Habéis visto como un contorno ahí? O sea, a lo mejor es un bug, pero a lo mejor no. Vale. Esto conecta... Con nada. Me gustaría ver cómo aprovechan aquí el mod. Es que hay un mod que te permite desguazar prácticamente todo lo que hay en la Commonwealth. Y en esta parte tiene que ser bestial. Vamos, bueno, es un mod que habrá que adaptar, obviamente. Pero bueno, en esta parte puede ser muy vasto. Vale, aquí a lo mejor me deja alguna cosilla en el suelo, pero es que no puedo hacer mucho más, ¿vale? Estoy mirando todo porque... esto no sirve de nada, ¿no? Esto no forma la parte de la red eléctrica, ¿no? Que a lo mejor me permitan... Ya sabéis. Vale, aquí abajo y he subido, ¿vale? Aquí arriba no hay nada, aquí estaba la otra salida. La de la tiendilla esta. No sé qué haré aquí, ¿vale? Bueno, mira. ¡Drogas! Esto guárdalo, que siempre es útil. Un calendario de Voltec del año de la desgracia, de hecho. A ver. En octubre del 77 y hay varias fechas marcadas. A ver, no se ve bien. A ver. Espérate. Refill Handy Fuel. O sea. Rellenar, sí. El combustible del mañoso. Cena con los Moyers. No sé qué pone.
Y el 31 está marcado. Fue el 31 de octubre cuando se empezó todo, ¿verdad? Quizás. Sí, puede ser. Y la hora. No lo sé con seguridad, pero no es extraño que sea la hora. La que hay aquí, la que pone aquí, ¿vale? Las 9:57. Joder, 57 por mis cojones, no. Las 9:46, 47. Que no es extraño que sea la hora a la que empezó todo. ¿Eh? ¿Qué es? Esto. No se puede hacer nada con eso. Mira, me he dejado aquí cosilla. Pues me viene de puta madre el plástico, no voy a mentir. Nada, nada. Ok. Vale, no voy a salir. Aquí no hay nada más. No. Ya estuve bien. Esto desguace lo poco que había. Y aquí, pues igual, no hay nada. Este espejo no se podía, ¿no? Ay, puedo salir, gracias, gracias. Vale. Muy bien, ¿y ahora qué? Vamos por aquí, que esto me llevará a la zona donde me quedé construyendo. ¿Lo veis? ¿Veis? Lo digo así convencidísimo, ¿vale? Es por aquí, ¿no? Esto no se puede quitar siquiera. Por aquí, ¿no? Arriba. Vale. Ah, pues no. Pues no, ¿dónde estoy? Esta no se puede aprovechar, joder. Bueno. Vale, la zona que en la que me quedé era por aquí. ¿Qué pasa, albóndiga? ¿Puedo? No puedo. Bueno, ahora sí. Es aquí, ¿verdad? Efectivamente. A ver. Aquí, obviamente, tenemos que hacer. Primero. Domésticos. Un pasillo aquí. Y ahora ponemos. Vamos a ver. A ver. Salas. Común. Cafetería. Clínica. Guardería. Alojamiento. Venga, vamos a intentar hacer alojamientos, ¿vale? Esto debería de ir así, pero bueno, no pasa nada. No me va a dejar, ¿verdad? No puedo hacerlo de dos de ancho. Vale, vamos a intentarlo, pero no creo que me deje. Comunes. Necesito. No, esto es lo que necesito. No, esto no es. Esta no, sí. No, 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 no. Tío, no, la necesito cerrada. Vale, es en doméstico, ¿verdad? Sí, es en doméstico. Doméstico, pasillo. Pasillo con ventana. ¿La puedo meter un pasillo aquí? Y ahora necesito un trex. Un tres joder. Tres extremos. Por si quiero hacer una habitación aquí dentro. A ver. A ver si puedo. A ver si puedo meter un alojamiento aquí. Es lo que quiero, ¿vale? A ver. Aquí no. Si puedo, va a ser muy justo, ¿eh? A ver qué pone aquí. Pared. Puerta en la pared de los alojamientos. No me deja conectarlo. Quizá tengo que meter un de esto de puerta, que no me acuerdo cómo se llama. Tope de puerta, esto. Vale, y ahora sala, alojamiento. Ahora sí conecta, ¿veis? Vale, ahora pues pared. Vale. Ahora habría que hacer una esquina. Me parece que no puedo, ¿eh? O sea, quizá pueda hacerlo. A ver, me deja. Ahí me deja poner, ¿eh? Va a quedar
Va a quedar así, pero bueno. Ahora la pregunta es si me deja hacerlo aquí. Esquina, esto es, ¿no? No, 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 para nada. Esto tampoco. Vale. Esto es. Please. Gracias. Ahora otro aquí. Please. Aquí no me deja, ¿no? Oh, sí. Perfecto. Otra pared aquí. Perfecto. Otra aquí, perfecto. Vale. Otra aquí, vamos a hacer así, ya está, lo vamos a hacer. Vale. Así, y esto cerramos aquí. Y ya tenemos nuestro primer alojamiento. Con un poquito de mierda aquí, pero no pasa nada. Vale, hay que hacer. Ah, mal. Tengo que quitar esta ventana. Tengo que quitar esta, pero no pasa nada, ¿eh? Ponemos. Bueno, doméstico. Vamos a poner una, ¿vale? No, esto no. Este es. No, este es el doble también. Lo sigo con ventana. Este solo tiene uno, ¿no? Sí. Debería de poner esto aquí, si me dejas. ¡Ay, oh, Dios! No, ahora no me deja. Me lo temía. Vale. Vale, ahora sí. Y ahora era. No. Pasillo, no, era tres extremos, ¿no? Sí. No, no. Ahora sí. Ahora sí, ¿veis? ¿Por qué he hecho una? ¿Que por qué he hecho una ventana al alojamiento? Para que la gente sepa que aquí vive gente y diga, ¡eh! Aquí vive gente, puedo confiar en ello. Es todo psicología, ¿sabéis? Vale, vamos a hacer una ventana. No, ah, sí, es verdad. Las ventanas están en puerta. Please, please. O ya hay ventana aquí. No, no hay ventana aquí. Desde el otro lado. Y si le doy la vuelta. ¿Por qué no me dejas poner una ventana? ¿Qué te cuesta, compañero? ¿Es porque es doble? ¿O por qué? ¿Desde este lado? Sin ventanas, así a lo intimidad, nada de intimidad. Quizá tengo que hacer. Vale, puede que me revienta de esto, ¿no? Pero quizá tenga que quitar uno. ¿Veis? Poner esto aquí. Y ahora volverlo a poner. A ver, doméstico no. Salas. Alojamiento. Esto. ¿Veis? Que de nuevo está lleno de mierda. Pero no es porque haya una ventana doble, ¿verdad? No, ahí no hay ventana, ¿veis? Está demasiado. Ahora sí hay ventana. Ok, bueno, primer alojamiento hecho, ¿vale? De nuevo, primero. Esto está mal, ya lo sé. Primero hacemos la estructura exterior de todo, ¿vale? Luego ya haremos el resto. Vale, ahora vamos a hacer otro. Otro pasillo aquí. Vale, puedo poner doble, ¿no? Cuesta más, es más barato. No, exactamente lo mismo. Es por comodidad. Vale. Ahora hacemos doméstico. Ahora era el tres caminos, ¿no? Tres extremos, perdón. Aquí va a quedar peor, si es que me deja hacerlo. Aquí puede quedar muchísimo peor. Pero es que no puedo hacer mucho más. De hecho, debería. Debería hacerlo uno menos. Incluso. De hecho, sí, esto es demasiado grande, tío. Yo no quiero que la gente esté tan cómoda aquí. Vale, vamos a hacer. Vamos a quitar esto. Esto. Esto no lo puedo usar. Vamos a poner esto aquí. Y si no me equivoco, es en sala. Ahí había una para esto, ¿eh? Que estaba aquí al. Esto es, ¿no? Esquina de pared. Eso es, ¿veis?
Así, y a tomar por culo. Aquí la gente se cree que eso es el Rich. No el Rich, el de Minecraft, el otro, el de los hoteles. Y aquí vamos a hacer exactamente igual, pero así. Pero tengo que ponerle el tope de puerta. ¿De cuánto es? Para asegurarme. De 3x2, ¿no? Este. 3x2. ¡Wow! Maravilloso. Debería quitar la ventana, en verdad. Es un poco creepy. Porque es que la gente va a estar ahí. ¿Sabéis, no? Porque, a ver, son humanos. O sea, son humanos. La depravación está en nuestro ser. Perdón. A ver, centro de sala común. No. En el tope de puerta. ¿No era aquí? No, era en doméstico otra vez. No era esto, ¿no? Cuatro extremos. Ah, vale. Va, va, va. Perfecto. Ahora otra habitación. Esta va a quedar peor, ¿eh? Porque hay más tierra aquí. Pero desgraciadamente no puedo hacer más. Vale, vamos. Era esto. Esto no era. Era esta, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora esquina normal. Bueno, esto va a quedar horrible, ¿verdad? Bueno, no tanto como el siguiente que voy a poner. Que es... Bueno, aquí debería de poner uno ahora. Si es que, a ver si me deja, ¿eh? No digo nada. No me deja, ¿verdad? Así va a ir, tío. Es que el juego, tío, yo qué sé. O sea, aquí solo podían hacer una cosa, tío. Solo puedes hacer esto. Construir así, delimitado. O haces un pasillo doble y te olvidas de esto, o... Pero claro, es que no puedo hacer otra. Tengo que construir así. ¿Sabéis, no? Es que muy, muy deficiente. Para mi gusto, muy deficiente el tema de este, ¿no? Vale, vamos a quitar el pasillo con ventana, ¿vale? Lo siento mucho por las ventanas, pero no, ¿eh? Vale. Y vamos a poner aquí. No. Aquí era doméstico. No me digas que ahora no me deja. Se está dando cuenta que se cachondan de mí, ¿verdad? Cuando hacen esas cosas. Vale, uno. Y dos. ¿Cómo hacerlo? Os lo digo en serio. Lo podría hacer de menos, pero tampoco hay que pasarse, ¿vale? De tres. Lo podría hacer hasta de 2x2. Y podría haber metido en este hueco tres dormitorios. Y a tomar por culo. A ver, cama. Estoy por hacerlo, ¿eh? A ver, ¿cuántos más puedo construir aquí? Bueno, aquí pues, aquí ahora tengo más libertad, ¿vale? Porque ahora puedo hacer esto más ancho. Vale, puedo hacer ahora. ¿Qué puedo hacer? Bueno, debería hacer lo primero. Un par de puertas, ¿no? Así tú sabes, ¿no? Por un poquito de. Aunque sea un poco de privacidad. Vale, me estoy sin goma, ¿eh? ¿Y ahora qué? Bueno, los glitches, como siempre. Esto es el pan nuestro de cada día. Es que todo usa goma aquí, tío. Debería de ir a algún lado y buscarla. Desgraciadamente, voy a tener que hacerlo. Pero bueno, esto ya está cogiendo forma, ¿veis? ¿Vale? Ahora mi idea, ¿cuál es? Podemos hacer un pasillo, ¿vale? Hasta aquí. Y luego que el pasillo continúe, ¿vale? Porque aquí, en esta zona, como ya he dicho, vamos a hacer solo un pasillo. Me da igual, está todo esto fuera, lo sé, pero no vamos a, o sea, no vamos a construir nada aquí, porque no vale la pena. Y aquí, en esta zona, seguiré haciendo alojamientos, tío, yo qué sé. Lo bueno es hacer alojamientos de 3x2 y aquí no puedo hacer nada. Aquí hay que cerrar, ¿vale? Ya. Lo bueno es hacer alojamientos de 3x2 es que puedo hacer dos camas. O camas dobles, aunque creo que no hay camas dobles, ¿no? Mobiliario, camas. Es una cosa que deberían de haber.
De haber planteado ya, ¿no? Sabéis, ¿no? A eso me recuerda, claro. Hablando de alojamiento, tengo que meterle un... Tengo que hacerle un alojamiento a la supervisora, ¿vale? O sea, al lado de su de esto podemos hacer... Madre mía, es que parece que de verdad estoy en un refugio. Me van a llamar Bethesda para el próximo Fallout y me van a decir, Quillo. Así que además me lo voy a decir, Quillo. Que tenemos que hacer el refugio 69 ya, ¿eh? Que lo tenemos que sacar. Y hemos visto que tú eres un experto en la materia. Dale caña. Y yo, claro, hombre, 10.000 euros. Y me van a dar 20.000 porque les caigo muy bien. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a quitar esto. Esto va a ser complicado, pero lo voy a quitar, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. No sé lo que estoy haciendo. Sala. Guardería. Seguridad. Es esta, ¿no? La que estoy buscando. Sí. No. No. ¿Cuál es la que yo quiero, tío? ¿Por qué no hay? Ahora que lo estoy viendo, no hay pasillos. Ah, vale. Es que para que esto quede bien, no podemos poner de esto de seguridad. Tiene que ser de comunes. Doméstico, perdón. Ya sabéis. Pasillo con ventana. Pasillo con ventana. Tres extremos, no. No. Esquina. No, pero tiene que ser esquina con puerta, ¿no? Vestíbula. ¿Cuál era ese? Puerta, esquina prefabricada. Tope de puerta, no. No. Tío, es que así no lo veo, tío. Este no es. Este no es. Este no es. Este no es. Este no, no, no. No, no, no. ¿Pero qué? Vestíbula, puerta, no. Tres extremos, no. 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 ¿Cuál era? A ver. Ah. Vamos a ver. Perdón. Tío, a ver, en algún lado tiene que estar, ¿vale? Es lo que estoy buscando. Tío, esquina con puerta, tío, si la he hecho millones de veces. Porque ahora no está. De verdad, en serio, ¿por qué no? Este, ¿eh? A ver, este, sí, a ver, este me vale aquí para el medio. ¿Vale? Si me dejas ponerlo. Pero claro, habría que quitar este antes. La idea es poner todo esto normal, ¿vale? Oh, Dios. ¿Y ahora por qué no me deja poner esto aquí? Lo voy a intentar desde fuera, como siempre. Voy a tener que quitar esto, ¿verdad? El mantenimiento escalera. Perdona. A ver. ¿Por qué no me dejas ponerlo de verdad? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, en serio? ¿Y hay una puerta? Vale, era una puerta a puerta. Vale, lo que hay que hacer es siempre lo mismo. Venimos aquí. Ponemos un tope de puerta. Si le apetece, vamos. Si te apetece. Si no, no. De que no pasa nada, ¿eh? Que no. Bueno, vamos a quitar esto. Uf, aquí no. A menos que ya. Ah, vamos a quitar la puerta, ¿vale? Vamos a poner tope de puerta, ¿vale? Ahora. Ponemos zona doméstica. ¿Vale? Y ponemos. Vale. No, mantenimiento. ¿Se puede poner?
Perfecto. Ahora ponemos. Aquí necesitábamos pasillo, no. Pasillo con ventana, no. Pasillo con ventana, no. Tres extremos. Aquí. Perfecto. Y ahora. Puerta, esquina. Esquina con puerta. Esquina con puerta, he dicho, ¿eh? Es pasillo y puerta. No. Mantenimiento, pasillo, no. Esquina. Extremo. No. Pasillo con ventana, no. No. No, 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 no. No. A ver, necesito una esquina. Esto ya está, ¿no? A ver, esto me debería de, esto debería de valer. Si tengo la, esto, coño. Ya está. Vale, ahora necesito aquí el de esto que no sé, que lo he pasado. Esto. Claro. No sé a qué lo está conectando ni quiero saberlo. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el pasillo. Aquí. Vale. He dicho aquí. Gracias. Y ahora vamos a poner esto otra vez. Así conectándolo desde el pasillo. Puedo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Venga, que antes me dejó haciendo esto. Si le doy a la X así hasta que lo pueda poner. ¿No? A ver, intentarlo. Se lo pongo desde arriba, mirando para abajo, así muy fuertemente para abajo. Vamos a probar. Pero claro, necesitaría que fuera arriba, arriba. Vale. Ni no sé, tío. Si lo agarro, ¿y si lo hago al revés? Creo que me va a ser más fácil si lo hago al revés, ¿eh? Vale, no lo guarde. Déjalo aquí. Déjalo. Ahí. Perfecto. Ahora, esto es, claro, esto es doble. De hecho, si lo hago al revés, me podría ahorrar uno. ¿Veis? La idea es ahora poner el pasillo aquí abajo. Porque me va a dejar, ¿verdad? Lo guarda esto. A ver si puedo directamente poner el otro. Que sería este, claro. Ahora tengo que construir este. Y gastarlo en materiales, pero bueno. No me deja, tío. Ah, eso es lo que yo quería, ¿veis? Muy bien. Y ahora. Ahí está el tope de puerta que se ha quedado como un campeón. Sin que nadie le moleste. Vale, ahora solo tenemos que hacer un de estos.
No me hace falta que sea doble, ¿no? No. Es que me hace gracia que ponga esquina prefabricada, ¿vale? Que como si hubiera otra forma de poner una esquina. Vale, tengo que quitar el tope de puerta. Y tope de puerta. O sea, la puerta y el tope de puerta. Y ya está. Vale, espera un momentito. No sé por qué siempre digo, espera un momento, si después hago el corte y no. Y no, 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 no. Vale, esto iba a poner un tope de puerta, pero creo que lo voy a dejar tal cual, si total. No, venga, vamos a poner un tope de puerta. O la puerta tal cual. Si la hubiera, hubiese. Para que no se vea así todo feo, ¿vale? Y la puerta. Perfecto. Vale, estábamos con lo del tema de la... es verdad que he cambiado esto. Oiga, si ahora no se ve la pared de la supervisora esta, ¿sabéis, no? Aunque esto queda... se ve así los dos colorines muy feos, pero bueno. Aquí me falta la puerta otra vez, ¿verdad? Voy a poner un tope de puerta... rojo, quizás, de mantenimiento. ¿Cuánto tengo de hormigón? Tengo un montón, pero es que el hormigón no se usa para las estructuras de refugio. Mira qué cachondos son. Vamos, un tope de puerta rojo para que no se vea. Creo que no hace, es que no hace ni falta aquí. No. Vale, pues voy a poner la puerta. Nope. Vale, esto es algo muy, muy nada, ¿vale? Y aquí, ¿ahora qué hacemos? Es lo que digo, me gustaría... De hecho, lo voy a hacer, ¿vale? Voy a mover esto un poco, como lo puse antes. Lo voy a dejar aquí. Y... ¿qué va? Bueno, puedo hacer... sí, vamos a hacerlo, ¿vale? Sé lo que estáis pensando, pero es que no puedo hacer otra cosa. Hacer así. 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 Perfecto. Y aquí. De hecho, sería aquí. Hay que hacer. ¿Esto era? Que ya ni me acuerdo, ¿no? No, esta no es. Es esta. Esta es esta, ¿va? Vale, perfecto. Y ahora, vale, no, esta no es. Están puertas en la esquina, ¿eh? Ah, vale, sí. Hay que hacerlo de dos. Obligatoriamente hay que hacerlo de dos. Creo, ¿no? A menos que... sí, hay que hacerlo de dos. Puerta, pared. Puerta en la pared, ventana. Ventana, central, columna, esquina. Que le voy a hacer un dormitorio, vamos, que es lo que estoy haciendo. Mira, no voy a gastar más materiales en ti, ¿vale, guapa? Y lo de guapa es lo más generoso que vas a pillar por mi parte. Vale. Lo hacemos así. Y así. Hasta una cama, un de esto, y vas que te matas. Perfecto. Sé que es la supervisorial, pero mira qué pedazo de despacho tiene. Oh, te entran ganas de experimentar ya. Nada más que verlo. Vale, llevo unos 50 y tantos minutos, 55 llevaré ya, o por ahí, más o menos. ¿Estas cosas para qué sirven, tío? Dice soporte, pero si puedes poner las cosas flotando. Aparte de que ya no podemos hacer mucho más, ¿eh? Porque me dan 6 de goma. Me va a dar para una habitación y... ¿sabéis, no? De hecho, puedo hacer una habitación, pero de 3x2, pero en vez de... de 2x3 a
hacerla de 3 por 2, ¿sabes lo que quiero decir, no? Creo que se me entiende perfectamente. Sí. Vale, necesito un 3 de estos, ¿no? 3 extremos, sí. Perfecto. Ya está, no me va a dar. No me, es que no me da, vamos. Directamente. A menos que tenga aquí algunos de sobra. Que creo que no. ¿Por qué no me deja? Había que poner un tope de puerta de esos de mierda, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahí vamos a hacerlo. Esperamos que ya está, que no. No entiendo esto, que haya que poner un tope de puerta. ¿Y tope de pared para qué? Ah, por si quiero hacer un tres caminos y luego cerrarlo, ¿no? Anda, que voy a tener. Que cada. Kickball quitado. Ah, que me lo está quitando de mi inventario, ¿o qué? No sé, ¿eh? A ver, si tengo cosas en el inventario, también puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver un momentito. Perdón, perdón, perdón. Madre mía, qué refugio más bonito, en serio. ¿Qué pasa? ¿Algún día? Vale, este es el que sí me deja. Vale. Tengo aquí cosas que debería saquear, ¿eh? O sea, desguazar, perdón. Ya no hay mucho más, ¿eh? No hay ningún taller aquí, ¿verdad? No dejé ninguno hecho ni nada, ¿no? No. Vale. Vale, ahí están esta gente. Eso debería de volverlo a hacer, ¿eh? Es que quizás, quizás hasta que no termine los experimentos, no llega más gente. Y si no llega más gente, pues ya sabéis, ¿no? Pero claro, para eso tendría que hacer una zona de experimentación. ¿Sabéis, no? Y eso no es tan fácil. Vale, alojamiento. Era esquina de alojamiento. Esta. Vale. A la pared. Aquí. Vamos a empezar. Vale. Ya está. Me quedé sin. Vale, pues creo que es el mejor momento del mundo para dejarlo. Porque tengo que ir a buscar materiales. Iré a casa. Pillaré toda la goma que pueda. De esto sí puedo hacerlo, ¿no? Pero porque ya tengo. Vale. Pillaré toda la goma que pueda. Y. O sea, toda no. Me dejaré algo en casa porque si no, ya sabéis. Y yo qué sé, iré a los diferentes. A tiendas a buscar cosas de goma. O envíos de goma y mierdas de esas, ¿vale? Pero no sé yo cuántas voy a poder conseguir. En fin, bueno, pues. No hemos hecho. Perdón, otra vez. No hemos hecho mucho. De hecho, casi una hora. De hecho, una hora llevaremos. Y lo único que hemos avanzado de verdad ha sido esto. O sea. Ya estáis viendo lo lento que va esto. Pero bueno, hay que ir poquito a poco, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Espero que este agujero no me dé mucho por culo, ¿vale? Pero bueno, que lo dicho, que voy, iré a por materiales y a ver qué hacemos. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé qué me pasa en la garganta. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.